the bye, 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 a Ciudad de México, bienvenidos al Hotel Intercontinental Presidente de Polanco, donde me encuentro justamente una semana después de la cumbre que hemos tenido en Medellín, en Colombia, para la firma, la formalización de la Alianza Iberoamericana para la Reducción de Daños. Una alianza que formamos más de 12 países, 12 asociaciones de diferentes países, asociaciones que vamos a pelear juntos contra la desinformación, contra la corrupción, para mantener la verdad a flote, y más en el momento en el que estamos. Precisamente, además, en México, donde me encuentro, pues todos sabéis del decreto presidencial que se lanzó en el momento en que grabo el vídeo, la semana pasada. Así que esto que vamos a hacer hoy aquí va a venir muy bien. ¿Pero qué es? Aquí se va a realizar un congreso durante 2 días con participación tan importante como, por ejemplo, la del profesor Jerry Stimson o el profesor David Sweeney. Va a ser 2 días cargados de información, de activismo, de ciencia. También, por supuesto, contamos con participación de muchos activistas internacionales. De hecho, muchos de los que hicimos la firma de la alianza hace una semana nos hemos venido todos juntos para acá desde Medellín. Y también, por supuesto, hay representación mexicana. Quiero dejar muy claro que tanto Gobierno de México como COFEPRIS estaban invitadísimos. Se les habría recibido con los brazos abiertos aquí, pero no han aceptado nuestra invitación. No obstante, sí que hay muchos periodistas, hay muchos medios de comunicación, aunque no hayan venido, les van a hacer llegar todo lo que pase aquí. Acompañadme. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross, made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. To and fro, back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Y estando en México no podía dejar pasar la oportunidad de explicaros qué ha ocurrido aquí con este funesto decreto presidencial que ha salido publicado hace escasos días. Y para ello tengo a 2 personas que os van a informar perfectamente. El primero que os va a hablar va a ser Tomás O'Gorman, de Provapeo México, y os va a explicar lo que ha ocurrido en realidad. Bueno, lo que pasó en México, entre otras muchas cosas, es que el 19 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación, que es el periódico donde se publican decisiones gubernamentales, el presidente López Obrador publica un decreto en el que crea unas tarifas arancelarias en materia de comercio exterior, en las que prohíbe la importación de líquidos, prohíbe la importación de equipos de vapeo
y prohíbe la importación de equipos para consumir tabaco para calentar. Curiosamente, no prohíbe la importación, o esa es mi lectura del decreto, de los hits o de los cigarrillos que se usan en el tabaco para calentar, pero sí de los equipos. En realidad es un pronunciamiento pues, muy desafortunado. No cambia mucho la situación en la que estábamos los vapeadores en México, porque ya venía prohibida la importación por un oficio de la COFEPRIS, pero lo grave, a mi parecer, es que implica un posicionamiento prohibicionista del gobierno federal, que pues tristemente no ha aprendido nada de los daños que producen las prohibiciones después de los graves problemas de violencia y de muerte que tenemos debido a la prohibición de las drogas en México y la guerra contra las drogas. Entonces insisten ahora en alejar los productos de los vapeadores, fomentan un mercado ilegal y eso evidentemente pues para el consumidor es muy grave porque expone a las personas al mercado negro, a líquidos de mala calidad. Ojalá y cambiaran de parecer, pero pues desafortunadamente el gobierno federal en México está básicamente con la idea de una prohibición. Y a continuación os voy a dejar con Juan José Cirión de México y el Mundo Vapeando, que os va a contar la situación que se puede dar de aquí a futuro, cuáles son las previsiones. Esto va a ser muy interesante. A raíz de este decreto presidencial que pues pretende hacer una prohibición de las importaciones de los vaporizadores, no obstante, en la práctica ya estaban prohibidos por un oficio de nuestra Secretaría de Salud, pues tenemos el problema de que esto entorpece todos los diálogos que se están entablando en la Cámara de Diputados. Y bueno, como siempre, lo que tenemos que hacer en México es empezar a impugnar este tipo de normas. En este caso no es una norma, sino un decreto, pero lo tenemos que impugnar. Ya hicimos ahí un preparativo para presentar un juicio de amparo y seguimos tratando de que en la Cámara de Diputados se entienda correctamente el concepto de reducción del daño, y en el momento en que se pretenda hacer una modificación a la Ley General para el Control del Tabaco, pues el decreto quedará sin efecto. Ese es el escenario. ¿Cuál es el problema? Pues que no sabemos cuánto se tarde la discusión en la Cámara de Diputados, que es donde pretende empezarse este camino legislativo. Y bueno, pues la prohibición a la importación pues puede continuar durante mucho tiempo y bueno, pues tendríamos que ver la manera de hacer recursos legales en contra de este decreto. Entonces estamos preparando ya algunas cosas con ese objetivo y esperemos que con eso llegue un punto en el que el decreto pues pretenda cambiar o se deje sin efecto o se llegue a tantas impugnaciones que el decreto ya no tenga efecto. En definitiva, y como veis, lo que va a conseguir el gobierno mexicano con todo esto es que más gente vuelva a fumar. Mucha gente que ahora está vapeando, que ha conseguido dejar el tabaco gracias a estos dispositivos, no pueda tener acceso a ellos y sí, desgraciadamente, vuelvan a fumar. Por lo tanto, el gobierno mexicano puede causar muchas muertes con esto. No obstante, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha y confiamos en que esto cambie lo más pronto posible. Y ahora sí, una vez visto todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y yo ya me despido, que en apenas unas horitas cojo el vuelo de regreso a España. ¡Feliz vapeo y hasta la próxima!